Alright guys, so we in JD69. We're about to take it to the shop and take it apart. I have a piggy in the Ford. Sheesh. Two bad four-wheel drives. Alright guys, so we're about to take apart JD69. Now that I'm gonna take it apart to put a new motor in it, I don't know what I'm gonna go with yet, but I'll let y'all know once I decide. I am gonna take the turbo kit to get power coated. So ceramic coat the hot side and power coat the cold side on it. I think I'm gonna do lime green on it, just how the valve covers are. We're about to start tearing it apart. We're gonna give her a little makeover as well. We're gonna take her to Chapa's Paint after this. So we just put the fan on it real quick, para que se enfríe un poquito más rápido. Vale, tronco en caliente. Ya no le gustó la JD69. Que quiere JD96. Ay, güey. Uy, güey. Ahí me pegaste, motherfucker, güey. Y luego, patrón. QC. Quality control. Ahí me pegaste, madre. Lo rompe la verga. Maestro, la torcha. Alright guys, I just got this side of the hot side off. Oh, can you hold it right there? You can take this off. Okay. Got the cold side off, got the hot side off. Got this side of the hot side off, guys. Piggy's about to start working on the other side. Got the pipe right here. Comandante Hamburguesa with the QC quality control, inspecting everything. Who's that? Mira, güey. Le dice que se meara, güey. Comerte todo el diente, pero... ¿Qué traes, güey? ¿Qué? No fumaba, güey. Ando trao. Express, son express, güey. ¿Cuál es? ¿Es tú? Express. Sí. No me enteré. Verga. Verga. La verga. Dale, dale, acércate, verga. Se mijo. Chiscoteó. Ah, chisqueteó. Hombre, tío. Ya se la cagó el payaso. ¿Qué?
I just squatted yesterday, I'm sore. Oh. Ya no chocó. Oye, la noche es para dormir, güey, no para hacer squats. ¿Qué dijiste tú, pi? Para coger, güey, noche para coger. No. La noche grita sexo. Wey, estoy quedando inválido yo, güey. Me duele la garganta, me ocupo la pinche gringa. La verga, güey. ¿Será yo el único normal, güey? Todos traemos síntomas muy usados. Ay, sí, que sí. No se grita eso. Verga. ¿Qué? La suma se no verla. Ay, ¿dónde quedó? Y en el culo la conservas. ¿Qué? Oh, no, ¿te gustó? Hell yeah. Colorado, güey. Ahí hay chingo de mota, güey. Sí, pues por eso quiero ir. Oh. Yo pensé que iba a ir para llevar a los niños y la verga. No, también, para ir a snowboarding y la madre. Shit, it's pero hard, güey. Digo que para ir a fumar mota, güey. No, yo ya no. Do not try this at home, kids. Diles, pedí. Que se mira fácil. Yo ni me acuerdo qué pedo. ¿Y algo, patrón? 2, 4, 6, 8. Sí, a huevo. Vacuums, pepa la verga. You gonna check with your ready? See how much it costs or what? ¿Eh? Colatitos. Mira, güey. La Jenny, güey. Toda estripada, güey. André, güey. Pinche moca, güey. Y el perro, güey. 64 degrees and us Texans ya queremos un café. 64 is a chocolatito. Yeah, it dropped. So, guys, we just put up to HEB. We're gonna fire up the pit for Jueves Social. We just left the shop. But fuck, guys. So, I've been working out, I've been going to the gym, and I'm sore than a motherfucker. I don't know who told me that I could do squats, but I did squats. Yeah, I can't even get up. Oh, my bastardo. And, of course, he parks handicapped. Because why? I'm almost 400 pounds. I'm basically handicapped. You don't even know. No te creo. Es este vato, güey. ¿Sí puede o no? Y pues el chile raza, la fajita ya está como a $12, $3 la libra, so ya no compramos ni fajita, ya mejor compramos los steaks. ¿Verdad que ya no compramos fajita? Está como a $13 la libra, mejor ya compramos steaks. Sí, sí, sí. ¿No sabes que la fajita ya? So, yeah, we don't fuck around no more. We just come straight to the big boy section. Make fajita $5.99 again. Hey, wait, you got another one? You got weed? Full boost? No, oh, eso sí. Pero watch out. ¿Does it pop a wheelie? The reverse is slow, pero watch out. Un cero. La wey, como se mira, wey. Wagyu. Wagyu, perdón, no del pedazo, el Wagyu, wey. Es el ojete de la vaca. Está bien tender, wey.
Yeah, I got this way. Oil, wey, esos, dale color a la parrilla. Okay. So guys, as you can see, in fajita, this is like 12 pounds. In fajita, that would have been like $180. And we're eating steak for $200. Same, it's better, you know? Hay que traer, güey, espérate. Lo que es un jueves, Pachelín. 400 bolas, güey. Oye, güey, ¿por qué llevamos ese carrito, güey? ¿Qué llevamos ahí, güey? Vamos a meter al cuerpo, güey. Otra gente se mete otras cosas, güey. Y está más caro lo que se mete. Güey, jueves social, nomás ahí. Y eso no fue con vironga, te falta la vironga. Nada, la vironga no. Ya con la vironga son 500. Es que ya, güey. Verga, salió más verga ese vato que Chilinta. Llegó en moto. Nosotros comprando carbón y este pelado traía leña en la cajuela. No, esto es para cuando me ando mamando, güey. Me hago una lumbre a la verga. No mames. Sobró. Al chile y hoy en este trunk, güey, hasta la verga, güey. ¿Cómo, güey? Donde pisteas allá con tus camotes, no te ponen calentado como nosotros, ¿no, o qué? No, güey. Es que es un ranchito ahí, güey. Okay. No es castillo, ¿verdad? Okay. Ok. Guys, como les digo, mil disculpas. Yo sé que la estábamos cagando con los vlogs o el video que voy a poner hoy. Es lo de lo que hicimos así más o menos, bla, bla, bla. Nada más para que we're getting back into rhythm. Este va a ser el video de jueves social, Onoka. Sí, bonito, mira, te lo sabe todo lo que da. Estamos aventando unos quesitos ahí para andar botaneando. Y vamos a empezar a marinar los steaks. Y lo bueno. El vicio. Y vamos a los chilitos con bacon y la verga. Todo el show. Algo bien ahorita no era. You're right, doesn't need flash. It is kind of sad. Ya aventamos un quesito acá para botanear ahorita. Wey. Pues, racita, ya estamos hasta el tronco, lo que está sobrando. Ay, hijo de su pinche madre. Hey, alright, guys, so we're gonna go ahead and end this video. Like I said, guys, we got some heat coming for y'all. I'm sorry that we were gone so long. Pero ahí viene lo bueno. Pónganse bien pilas y pónganse pendiente porque esto va para largo. Ya que la live was coming. ¿Qué pedo que fue? A ver. Ok. Este, but yeah, guys, so stay tuned. We got some heat coming for y'all. We got, I thought 2021 I really didn't do much. I just built, what we do 2021? La guinda, the new setup, 427, 94 millimeter. No, you did two setups on it. Two setups. And then we did the sound truck, you know, la C10, hicimos en 2021 también. También hicimos la Ford. I bought the Ford in 2021 y todo lo que le hice en 2021. La New Ford también fue 2021. El V. El V también. No, el V fue 2020. ¿Qué más? 2021 was a good year. And it was a really, really good year. And thanks to all of y'all. Oh, we also did the bet giveaway at the beginning. We had the Project Torque Truck Shootout 2021 in March and September. 2021 was full of blessing, guys. And it's thanks to all of y'all. Estamos chingo de ropa también. Es bien paletoso este vato, discúlpeme de mi parte, yo me disculpo por él. No es almacero, güey. La gente no está queriendo ser almacero, güey. Tienes que ser humilde, güey. Yo no estoy diciendo de mis carros, güey. Ay, qué ropa, ropa. Uno también tiene que llevar los carros, güey, pero no ando diciendo eso. Yo me gusta la ropa. Como tú dices. ¿De qué es el canal? ¿De trocas o de ropa? Oh, sí. Bueno, ponte verga. Ok. Este año, güey, yo también les quiero enseñar mi humilde baño, güey. De la, todos los pueblos que tengo, güey. Yo les quiero enseñar mi baño, güey. So, guys, yeah, so. Para los que no saben, como esta hamburguesa tiene race truck, tiene troca diesel, tiene daily driver y la verga, carrito Honda y la verga. Pero este vato, lo que más le orgulla a él en la vida no es su troca, no es nada de lo. Cosas como materiales. Es material, pero no es material. Este vato no te presume su casa, no te presume su cadena. Este vato cuando te quiere presumir algo, te dice, ven para mi baño. Tiene un baño, parece un pinche water park. Salen
sale el agua del techo de abajo de un lado y música y focos y televisión adentro y la verga. Cuando we go out, dice, voy a ir a bañar, ya sabes que va a ser unas 3-4 horas que está ahí acostado. Se acuestas, pone a ver una película, pone a ver música. ¿Quién sabe qué más mamás hará ahí, ¿verdad? Pero ese es el orgullo del vato, su baño. But anyways, guys, like I said, we got some heat coming. 2021 was a badass year for us, full of blessings. And like I said, it wouldn't be for y'all that we're doing this. Thanks for all the support. Muchas gracias a todos. Y pues el 2022. ¿No, güey? El 2022 lo voy a decir al chile, raza, lo vamos a descalar bien feo. Ahora sí vamos a enseñarles qué es lo que viene con Power. Es que apenas estábamos aprendiendo, güey. Pues no aprendiendo, pero nos gusta ser gente, ¿sí me entiendes? No nos gusta cacosear así tan feo. Pero pues todo el mundo lo hace, raza, y pues no la da, ¿verdad? Pero pues este año varios objetos se van a ir ardidos. Nomás de todo lo que tengo que decir. Bye, guys, I'll catch you in another video.